Hola, buen día. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Empezaremos ya las clases para volver del principio algunos ejemplos que tenemos resueltos aquí en clases. Vamos a repasarlos todos desde el principio. ¿Ya? Vamos a entrar con consolidación. Ya creo que ya tienen sus formularios también, ¿cierto? Para que podamos resolver problemas. Bueno, aquí el primer ejemplo de consolidación. Hallar el tiempo que se requiere para que se produzca el 50% de consolidación en el estrato de suelo siguiente. O sea, estos son los datos. Este es K, es coeficiente de permeabilidad del suelo. Entonces, este es 0.00001 centímetros por segundo. La relación de vacíos, 1.5. Este valor que se llama, a su vez, ¿qué se llama esto? A su vez. Es una constante. ¿Perdón? Una constante que varía de 0.2 a 0.8. ¿Coeficiente? ¿Qué se llama ese coeficiente? De compresibilidad. Exactamente. Es igual a relación de vacíos inicial menos relación de vacío final sobre presión final menos presión inicial, ¿verdad? Eso. Y entonces tenemos ese dato. Ese es justamente el dato que tenemos del ensayo de consolidación. Estamos haciendo variar la relación de vacíos en función de las presiones que se está aplicando. Bien, aquí tenemos el peso específico del suelo, vamos a costar igual a 1, un gramo por centímetro cúbico. El espesor del estrato es 900 centímetros, con superficies permeables arriba y abajo. ¿Para qué nos interesa esto que diga? Si sale el agua por arriba y por abajo. ¿En qué nos interesa esto? ¿De acuerdo o no se acuerda? Bueno, resulta que es importante, ¿no es cierto?, saber si el agua sale por arriba y por abajo. O sea, las dos caras son permeables. Cuando apliquemos la fórmula, eso nos va a dar justamente la altura efectiva, que es la altura total dividido entre 2 por las caras permeables, ¿verdad? Y también nos permite utilizar el ábaco para poder calcular el factor tiempo. Este T es el factor tiempo y este es porcentaje de consolidación. Tienen que poner su formulario, por favor, y también su ábaco. Ya, entonces, para un estrato de 900 centímetros de espesor y dos superficies permeables, o sea, el agua va a salir por arriba y por abajo. Muy bien, entonces, en este caso, la altura efectiva, por esta razón, ¿cierto? H es la altura total, en este caso, 900 centímetros cúbicos, pero como el agua está saliendo por ambas caras, entonces consideramos 2. La presión efectiva va a ser 900 dividido entre 2, sería 400 centímetros, sería entonces el H que queda aquí, eso se llama altura efectiva. Bien, entonces aplicamos la fórmula. A ver, ¿cuál es la fórmula? ¿Quién puede decirme? Busquen su formulario.
creo que está con la ecuación como la ecuación número 173, creo que está. Vamos a ver un poquito atrás. Aquí está. Esta ecuación. Este es tiempo para que ocurra la consolidación, la relación de vacíos, digamos, del suelo inalterado, coeficiente de permeabilidad, este K, esta es la altura total de la muestra, esta es la cara, las caras permeables, en este caso es 2. Este es a sub B, que es este mismo valor, solamente que está, pónganle minúscula aquí. Relación de vacíos inicial menos de relación, perdón, relación de vacíos inicial menos de relación de vacíos final, sobre presión final menos presión inicial. Y esto sería el peso expresivo del agua. Muy bien, entonces de esta ecuación despejamos este T, porque es la pregunta que nos está haciendo el problema. Entonces, este factor tiempo, como las caras son permeables por ambos lados, entonces vamos a agarrar este abaco. El enunciado del problema que decía, ¿para qué porcentaje era la consolidación que queríamos calcular? 50. Hallar el tiempo que se requiere para que se produzca el 50% de consolidación. Entonces, como este abaco es válido para cuando las dos caras son permeables. Si no son permeables ambas caras, entonces no se puede aplicar a este abaco. Hay que utilizar la ecuación. Pues aquí como tenemos 50%, aquí tenemos este valor. Entonces, aquí, 50% de consolidación, este porcentaje de consolidación. Y venimos desde acá y encontramos este factor. Este es factor tiempo, el T mayúsculo. Entonces, esto nos da 0,2. Entonces, eso nos simplifica el cálculo. Entonces, venimos aquí, Bueno, entonces despejamos todo, entonces este es factor tiempo, ¿no es cierto? Y todo lo demás. A ver, pongan su formulario y despejen T. Tienen el formulario, ¿no es cierto? Hecho, ¿no? Despejen, por favor, el tiempo de consolidación. ¿Ya está? Me avisan, por favor, despejen ya de la fórmula que les mostré. Despejen tiempo. Lógicamente que aquí tienen que poner todo en la misma unidad, ¿sí? Por favor. A ver, lo verifican, reemplacen en la fórmula que ustedes les dan, pongan los datos a ver si nos da el mismo resultado. ¿Ya? ¿Calcularon?
Participen, por favor, porque si no sería copiar nomás directamente. Quiero que calculen y sepan dónde salió este resultado. Repito, de esta ecuación, de esta, despejen tiempo y ponen todos los datos que tenemos en el problema. Sí, estamos en proceso, ingeniero. Ahorita le digo el... Perdón. Estamos en proceso, le digo. Cuando terminen me avisan, por favor, ¿ya? Verifíquenlo. ¿Cuál sería el valor de h sobre n al cuadrado? Perdón. El valor de h sobre n al cuadrado, ¿cuál sería la fórmula que nos mostró? Pero h sería en este caso 800, perdón, 900 dividido entre 2. Porque las dos caras son permeables. Aquí está 450, ¿no? ¿Verifica el valor o nada?
A mí no me salió aún. Ya sale lo mismo. No sale. ¿Cuánto le sale? En el valor de h sobre n al cuadrado, le lo pone ahí como 203, pero sale como 202.500 y lo pone, lo redondea como 203 directo. Y el resultado sale diferente. Sale un valor más elevado. Ya, vamos a verificar el botón. Esto sería la altura total era 450 sería, ¿no? 450. Eso le da 402.5, ¿no? Perdón, 202.5, ¿le dan? ¿Eso es? Sí, eso, ingeniero. Y corríjanlo, por favor. Entonces, póngale, T va a ser igual a 202.5 por 0,2. Eso está bien. El valor de ese de 0,2 sale del ábaco, por favor. Fíjense. De este ábaco sale este 0,2. Están entrando con 50% de aquí, calculan este 0,2. Eso es factor tiempo, el T mayúsculo. ¿Qué sería este valor de aquí? Luego vendría el A sub B. Conviertan, le pongan estas unidades de aquí, les va a dar 3. Por el peso específico del agua es 1. Ahora este valor coeficiente, pero viene a ser este, 0.001. Por 1 más la relación de vacíos. 1 más 1.5 es 0.5. Hagan esta operación. ¿Cuánto le da, por favor? ¿El valor de acá es 0.001 o 0,0, como está ahí en los datos? En el ejemplo, en el dato, son 0,000001. Y en la, el momento de pasarlo al dato, está en el 0,001. No sabemos cuál de los dos usar. Porque si usamos el 0,001, sale 98,41 segundos, pero si usamos el de 6 ceros, sale un valor muy elevado de 980 y algo. A ver, sería generalmente esto sería para arcilla, digamos 1, 2, 3, sería 1 por 10 a la menos 2, 4, 6, ¿no? A la menos 6, a la menos 7, ¿no? A la menos 7, sí. En el caso de la zarcilla, el coeficiente de permeabilidad varía entre 0,07 a 0,9. ¿Cuánto le da este valor? Entonces estaríamos 1 por 10 elevado a la menos 9, ¿no? 30 por segundo. ¿Cuánto le da?
En las arcillas empieza, digamos, con 1 por 10 a la menos. Y tenemos un limo arcilloso bastante 1 por 10 a la menos 7. Y va a ser más arcilla a la menos 8. Finalmente, el valor mínimo que tienen en arcilla es que se pone 1 por 10 a la menos 9. ¿Aquí cuánto le da elevando la potencia? 1 por 10 a la menos, aquí tienen 2, 4, 6, ¿no? A la menos 7 sería, ¿no? Sí. Centímetros por segundo, eso está bien, es arcilla. La relación de vacío también. ¿Cuánto le da este resultado? Corrija, ¿no? Por favor, si hay error acá, corrija. Pero estamos verificando. Sáquenlo con los valores que les dan. Puede ser que al pasar el limpio se haya equivocado, aprendió. Todos los datos también. ¿Cuánto les da? Lógicamente, fíjense, les va a dar este resultado, les va a dar por segundo. ¿No es cierto? Si lo convierte, hay que ponerle unidad, aquí está en días. Señor, a mí hace rato me dio 563 días. ¿Cuánto le dio? 563 días cuando despejé. Ya, 500. Entonces, pero aquí, esto es con el dato que no está corregido. Con el dato, digamos, de este espesor, ¿verdad? Sí, con el dato que 500, que ¿cuánto me dio? 556 días, ¿no? ¿Cuánto le dio el resultado? 500. 563, pero sin corregir el dato que dijo. ¿556 días? 563. Ya, 573 días. ¿Y alguno más de verificó? Con el dato corregido, ingeniero, sale 984.150 días. No, es un truco, no puede ser tan alto. Es un error. Fíjese las unidades, conviértanlo todos, póngale. Está en segundos. Como quieran. Uniformen las unidades y vengan. Vean, hay una equivocación en alguna unidad. Aquí de entrada está mal esto, según la señorita que me dijo. Este nos da 450 al cuadrado. Nos da otro valor, no nos da 203. Nos va a dar aquí, a ver, que sería 450. Nos da 202.500. Ahí estamos calculando 203.000. Ahí está el error, aquí. En esta parte de acá, en esta. Aquí no hay error, aquí tampoco. Este tampoco, este de la tabla. Esto igual, conviertan la misma unidad de esto, por favor. Esta es la... Sería la permeabilidad. Por uno más relación de vacíos, 1 más 1.5 le da 2.5, eso también está bien. Ya en la operación, a ver, solamente el error está aquí. Sí. Debe dar 2573 días, supongo.
562.5, ¿no? Sí, ingeniero, 562.5. Eso es. 562.5 es el resultado, por favor, verifique. Hagan la corrección aquí, solamente el error está aquí, en la altura. La altura efectiva. Aquí el problema se redondeó, pero háganlo con los datos que les da. El resultado es 562.5, eso le da. Bien, pasaremos a otro problema. Nada más tenemos otro problema. Este problema, vamos a resolver todo lo que hay aquí en el texto y después vamos a hacer otros problemas adicionales, ¿no? Aquí me está diciendo, siempre vamos a calcular justamente la filtración, el gasto. Calcular el gasto de filtración bajo una presa, ¿no?, de la figura, con un coeficiente de permeabilidad igual a 0.0015 centímetros por segundo y los niveles de agua sobre la base de la presa son los siguientes. Nos vamos a este dibujo. Aquí aguas arriba tenemos 18.3 metros y aquí tenemos aguas abajo, tenemos 12.20. Y esta parte, que es la parte, digamos, de la camada por donde cruza el agua, donde se filtra el agua, tenemos 24.40 metros. Bien, entonces, lógicamente que aquí esta es una gráfica de Porchheimer, ¿se acuerdan, no? A ver, ¿quién me puede dar la fórmula de Porchheimer para calcular la filtración, para el gasto Q? La Q por la... A ver. O sea, el gasto, ¿qué quiere decir? Que atraviesa el agua, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo una red de flujo. Estamos diciendo que este es un método gráfico donde todos, ¿no es cierto?, vamos a tratar de que todos sean cuadrados, ¿verdad? Que estas sean ortogonales, estas líneas. Estas son las líneas de flujo y estas son las líneas equipotenciales, ¿verdad? El conjunto de ellas forman la red de flujo. Entonces, el camino, de acuerdo a la teoría, decimos que la partícula de agua siempre trata de recorrer el camino más corto posible de ir de un punto a otro punto. Tomando en cuenta eso, entonces, Porchheimer hizo una fórmula en las presiones, ¿no es cierto?, donde en realidad llegamos a esto, fíjense. Este es el gasto Q. El gasto quiere decir una cantidad de agua que atraviesa, ¿no es cierto?, por una sección cuadrada que nosotros le hemos formado, ¿verdad? Es delta Q sobre N, todo esto viene de eso, fíjense. No sé si se acuerdan ustedes cuando vimos esto. Estas son líneas equipotenciales, ¿no es cierto? Estas son los canales de flujo. Aquí estas son líneas de flujo, estas son las líneas equipotenciales. Entonces, esta es la caída equipotencial. Tomando en cuenta esta gráfica, Porchheimer justamente hace esta ecuación. Fíjense, véanlo, van a leer bien, por favor, esto, cómo se ha conformado. Y esto justamente es una gráfica donde tratamos, como es un método gráfico, tenemos que tratar de que esto sea un cuadrado, de tal modo que el ancho B sea igual que la altura A. Entonces, en ese caso, esto se anula, A sobre B se va a anular y por tanto nos da 1. Entonces, haciendo la demostración de las ecuaciones, vamos a llegar finalmente a esta ecuación. Entonces, reemplazando valores, este valor de K, que es un delta Q, viene a estar igual a esto. Entonces ponemos B sobre A, dividido entre el número de líneas de flujo, entre el número de líneas equipotenciales, y este es B sobre A, es el cuadrado, es el canal de flujo. Pero esto al final dibujamos para que esto se convierta en 1. Entonces la ecuación final nos queda así. K es coeficiente de permeabilidad,
este delta H es la diferencia, de, o sea, la pérdida de carga de un punto a otro punto, y este NF es el número de líneas de flujo que sale del dibujo, y este de líneas equipotenciales. Entonces, cuando se hace un método gráfico, lógicamente a veces hay que sumar, porque no le va a dar exactamente un cuadrado, entonces a veces se compensa un pedacito con otro pedacito, decimos, que sé yo, la mitad o tres cuartos, o entre cuatro pedacitos en uno. Es un método gráfico, pero este método no es un método que le dé exactamente la variación, digamos, ¿no es cierto? Si hacen cada persona, va a variar, no, nunca va a ser igual el mismo resultado. Va a depender de la escala que empleen, el dibujo que se haga, todo lo demás, el ajuste que hay que hacer también. Justamente aquí están los pasos para seguir la red de flujo. Es incierto hacer la escala del dibujo que muestra la masa del suelo, límites permeables, ¿no? Por atraviesa el agua. Dibujar dos o cuatro líneas de flujo, ¿no? Con ángulos rectos, ¿no? Estoy hablando de la red de flujo que forman con las líneas equipotenciales y la línea de flujo que forman un cuadrado, la entrada y salida del agua. Aquí me entero. Entonces, estamos, todo eso conforma justamente la red de flujo. Entonces, aquí la pregunta del problema que estamos queriendo hacer dice: calcular el gasto de filtración bajo la presa de la figura tanto, ¿no es cierto?, con un coeficiente de permeabilidad que caiga a 0,015 centímetros por segundo, y los niveles de agua sobre la base de la presa son, que son estos datos de acá. Entonces, aquí, lógicamente, aquí hay que dibujar esto, aquí de entrada vamos a tener errores, ¿no es cierto?, porque no se está dibujando a escala. Entonces, hay que dibujar a escala de tal modo que esto sea, que intersecten en ángulos rectos y que sumen. Aquí, en este caso, el problema, este es un problema de un libro. Entonces, pone las líneas de flujo, que son tres. Entonces, seguramente, entonces aquí tiene uno, dos, y uno está imaginando que pase por aquí, serían tres. Y las líneas, las líneas equipotenciales son 9,5, serían estas verticales que vienen aquí. Todo depende de la escala. Aquí, por favor, no va a coincidir este dibujo con lo que está acá, por favor. Simplemente le estoy indicando cómo se van a hacer ustedes escalas. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso me está diciendo que N de 9,5. Y entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos en esta fórmula de acá. En esta. Entonces, tenemos este dato acá. Reemplazando, nos va a dar 0,09 metros cúbicos por minuto. Lógicamente que esto nos da, fíjense, este estamos dando, nos va a dar un valor metro cuadrado segundo por metro. Este es para un faja, por un metro de faja. O sea, esta represa tiene una longitud larga, que es 259 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que, como estoy calculando solamente por un metro, entonces tengo que tomar en cuenta toda la longitud de la presa. En este caso es 250 metros. Entonces me va a dar la pérdida de agua total en toda la longitud de la presa. Entonces lo que estamos calculando aquí con esta fórmula es simplemente por metro. Entonces por eso nos da aquí metro cuadrado segundo por metro. Entonces si multiplicamos por toda la longitud ya nos va a dar metros cúbicos por la unidad que queramos. Y aquí estamos directamente dando metros cúbicos por minuto. Entonces esto sería la pérdida de agua en toda la longitud de la presa de 0,9 metros cúbicos por minuto. Y también podemos, esto nos permite calcular, por ejemplo, cuánto de agua va a perder por filtración en un año, por ejemplo, ¿no? O en seis meses. Generalmente las presas a veces, cuando no hay lluvia, lógicamente que va perdiendo por filtración y también por evaporación. Entonces, por filtración, cuando la presa, si está ubicada en una zona donde tiene, digamos, por ejemplo, a las partes laterales puede haber roca fracturada, en ese caso de alta pérdida. Entonces, es lo que hay que calcular. Cuando si hay excesiva pérdida, entonces hay que hacer tratamiento en la presa, en las partes laterales, inyectando lechada de cemento o, en su defecto, arcilla desloculada, que se puede echar para tapar los agujeros, de tal modo que haya menos filtración. Pues en este caso aquí ha filtrado 0,09 metros cúbicos por minuto en toda la longitud del ancho de la
peso, que es de 259 metros. Eso sería una aplicación justamente de Porchain. Prácticamente a veces no es tan exacta esta gráfica, porque muchas veces puede ser que esta presa no tenga esta forma. De repente tiene un dentellón aquí, de ahí es un poquito difícil hacer las gráficas, pero se lo manipula de tal modo, tratando siempre que nos den estas mallas así, que sean cuadradas, para aplicar la forma. No es un método exacto. Bueno, después tenemos otro ejemplo. Bueno, tenemos un ejemplo de corte, ¿no es cierto? Que hemos dicho que dado por la altura menos, o sea, es debido al suelo, este gamma saturado es el peso específico del suelo, y que agua entonces se pone saturado por la altura Z que me calcula, menos la presión neutra. La presión neutra que viene a ser el peso específico del agua multiplicado por la altura. Ese peso, la presión efectiva, es la presión efectiva sería esta, ¿no es cierto? Entonces, esto es siempre y cuando haya presencia de agua. Si no hay agua, entonces no directamente sería el gamma del suelo multiplicado por H por tangente de phi. Ahora, si tenemos cohesión, va a ser más la cohesión. En este caso, no estamos tomando ese valor. Entonces, dice en este ejemplo, por ejemplo, se tiene un suelo con las siguientes características que se indican en la figura y analiza la fuerza cortante. Entonces, tenemos un suelo que viene aquí, justamente el nivel de agua está aquí arriba. Esta es una camada de arena. Y a ambos lados tenemos arcilla. Entonces, ahora dice, se tiene un suelo con las siguientes características que se indican en la figura, analizar el esfuerzo cortante. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos a calcular primeramente el esfuerzo hidrostático en la raíz del balón. Si no, entonces, ¿qué hacemos? Calculamos primeramente la presión total, va a ser 6 por la altura. Este valor de 6, fíjense, aquí tenemos esto, 6 metros de altura. Levantamos aquí, no se mueve muy bien. Nivel de agua, tenemos arena. Esto es la altura que estamos calculando aquí, a 6 metros de aquí. Entonces, este peso de siglo de aquí vale 1.780 kilos por metro cúbico. Y esto de la arena mide 1.800 kilos por centímetro cúbico. Tendría que ser por metro cúbico, por centímetro sería muy grande. Tiene que ser 1.780 kilos por metro cúbico. Igualmente aquí, esto es metro cúbico, por favor. Igual que aquí, en las horas, no es centímetros cúbicos, es metro cúbico. Bien, entonces, tengo calculado 6 por la altura, que es 1.780 kilos por metro cúbico, más 0.50 por 1.800. Total, nos va a dar la presión total de 11.500. Estamos calculando en este punto de aquí. Entonces, este 1.800, estamos, toda esta camada está aquí. Entonces, estamos calculando aquí y luego nos hacemos. Entonces, ahora, ¿cuál es la presión efectiva? Y la presión neutra que viene a ser 11 por 1000. Este es peso específico del agua, 11 es la altura, 1000 es el peso específico del agua. Entonces, tenemos 11, que es la altura de aquí, el nivel de agua tenemos acá. Entonces, aquí hay un empuje del agua. Pues por eso estamos tomando toda la columna de agua, que es 11 por 1000. Esa es la presión neutra. Viene a ser esto. 11.000. Entonces la presión efectiva viene a ser la presión total, que viene a ser esto de acá, menos la presión neutra, que es 11.000, entonces da 580 kilos por metro cuadrado. Bien, entonces el esfuerzo cortante, en este caso presión efectiva, para el tangente de phi. Entonces si aplicamos esta fórmula, ¿no es cierto? Si es arena, ¿qué va a pasar?
área en la arena, generalmente, ¿no es cierto? Perdón, en la arcilla, el ángulo de fisión interna es aproximadamente cero. Entonces vamos a tener esa arcilla, vamos a tener aquí por tangente de phi, entonces casi cero, entonces este valor se nos hace cero. Y por consiguiente, ahí falla justamente por ese problema, ¿no? Más que todo por la presión que tenemos aquí, que es la presión efectiva, entonces. Y tenemos la presión neutra por la columna de agua, entonces aquí vamos a tener una falla en este punto. Entonces, lógicamente, si calculamos la presión, digamos, en este punto, ¿qué va a hacer? Que la presión, o sea, el esfuerzo portante aquí se nos anula. ¿Por qué? Porque tenemos como esa arcilla, entonces pero normalmente en la práctica nunca cero tampoco, se toma un valor pequeño, por lo menos se toma alrededor de, qué sé yo, en las arcillas, en la fisión interna siempre está entre 5, 10, o tal vez hasta 15, va a depender mucho de la compacidad, pero teóricamente nos dicen que es que la arcilla, el ángulo de fisión interna es cero. Es cero cuando realmente la arcilla está seca. Porque ahí siempre existe un valor. Por eso, al menos yo digo, ¿no es cierto?, por la humedad que es natural que tiene el suelo, no se puede encontrar cero. Pero justamente en esta ecuación dice, en este problema, el autor que pone, dice, ¿no es cierto?, sí, phi es cero, y es aproximadamente cero, es que toda esta operación que estamos calculando, el esfuerzo portante, se nos hace cero. Y por tanto, el suelo no soporta el esfuerzo de corte, por tanto, hay una falla. Por eso problema. Porque esto es una tangente de 0 a 0. Y multiplicado por 180, 0 a 0. Este es un problema que vamos a hacer de ensayo de compresión confinada. Bueno, cuando se hace el ensayo de compresión confinada, esta es la posición que adopta justamente el espécimen que vamos a calcular, y esto muestra el suelo. Pero el dibujo no es de escala. Siempre tratamos de que la longitud de este espécimen tiene que ser siempre entre 2.5 veces el diámetro, máximo hasta 3, pero no lo aconsejable, y trabajar con 2.5 a 2, el diámetro, la altura de del espécimen con respecto al diámetro. Si lo hacemos muy largo, decía, ¿no es cierto?, va a haber un efecto de faldeo. Es decir, la presión que le estamos colocando con el pistón, que está aplicando la plancha metálica aquí, que está aplicando una carga, esta es la piedra porosa, y decir, que el suelo, y apretamos, y si fuera muy alto, aquí se nos va a deformar. Y también vamos a medir la deformación. No se debe, cuando el ensayo no vale, cuando tenemos una deformación más del 20%, en ese caso no nos sirve, ya el suelo es muy blando, no se puede hacer entonces el ensayo, la aplasta. Entonces, el ensayo de compresión confinada vale cuando el aplastamiento no excede del 20%. Bueno, aquí tenemos una prueba, un ensayo real que se ha hecho con los datos de la muestra. Límite líquido tenemos esto, límite plástico tenemos. Entonces la inicia plástica va a ser 37.3 menos 19.8. El área de la muestra inicial, la longitud inicial, o sea la altura de la muestra inicial. Lógicamente este A, para nuestro cálculo, vamos a tomar, ¿no es cierto?, que la compresión, el valor Q1 es igual a una fuerza dividido entre el área. Pero esa fuerza es la presión que vamos aplicando a cada instante de carga. Dividido entre el A', porque también, como le estamos aplicando una carga aquí, mediante una prensa, entonces, ¿qué pasa? Se va aplastando, lógicamente va disminuyendo, entonces la altura también, al aplastarse, lógicamente hay una variación de área. Por eso estamos tomando A'.
o sea, vaina de deformación para cada instante de carga. Entonces tenemos la de una deformación permanente, por eso vamos a trabajar P' dividido entre A'. Eso es lo mismo en la teoría en el suelo. O sea, entonces aquí tenemos contenido de humedad 14.5. Este es el anillo de carga. Cada división del anillo vale 0.34 kilogramos equivale cada rayita de división en el espesómetro que se va midiendo cuando el anillo se está deformando. Tenemos el peso unitario, que sería, este no es más que el peso dividido entre el área, ¿cierto?, del espécimen. Entonces nos va a dar, entonces el peso unitario nos va a dar, o sea, este peso sobre volumen total, entonces, ¿cierto?, el diámetro por la altura es el valor, y su peso nos da este valor, peso unitario. Bien, entonces lo que hacemos es llenar este formulario. Aquí estamos, esta lectura de formulario que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos midiendo? Entonces, estamos midiendo el ¿qué estamos haciendo? En esta prensa. Esta es una compresión congelada. Aquí está el espécimen. Este es el anillo de carga. Y este es el que mide la deformación cuando se va aplastando o se va disminuyendo, digo, no aplastando, sino disminuyendo a la altura cuando aplicamos la carga, este extensómetro. Entonces, este mide las deformaciones de la probeta. Y este extensómetro está midiendo la deformación del anillo y eso lo transforma en kilos o libras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Justamente, vamos a ir anotando para cada instante de carga, vamos anotando lo que está deformando el anillo para obtener cuál es la carga que se está aplicando a esta probeta. Y también vamos a ir midiendo esta deformación de acá para calcular justamente el A'. Esos datos que vamos a obtener mediante el laboratorio. Y esta es una prensa, no es una prensa hidráulica, sino es una prensa con manivela, o sea, con engranaje que nos va girando y va dando la velocidad constante, ¿no? En cambio, el gato hidráulico, subimos la palanca y empezamos a apretar, ¿no es cierto?, para ver la presión, pero el momento en que se acabó, la palanca llega a un fin, y luego otra vez subimos la palanca y un desfase ahí. Entonces no hace bien la gráfica, por eso no se utiliza para hacer estos ensayos una prensa hidráulica, sino tiene que ser de movimiento continuo. Prácticamente ahora ya hay equipos modernos que ya vienen ya con un aditamento que le da una velocidad constante. En este caso, es una, este gato es con engranaje. Entonces, con esta manivela va dando y aplicando la carga en forma constante. Bien. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Entonces, es lo que llenamos eso. El estudio de polímetro, ¿no? Cada división es 1 por 10 a la menos 2, o sea, el polímetro de carga. Y las unidades que nos va dando, entonces este valor, esta vale, ¿no es cierto?, la cantidad de unidades que nos va a ir deformando y multiplicando por una constante, y nos va a dar una carga. Entonces, y este dado nos está midiendo la deformación, o sea, el otro tensómetro que lo indiqué, nos está midiendo para cada carga la deformación que se va produciendo. Este es el valor de deformación unitaria, o sea, la delta L con este L sobre L inicial, este nos va a dar la deformación unitaria. Entonces, con esta deformación que está midiendo, lo inicial todo, lo dividimos el L inicial y vamos obteniendo justamente este valor de la deformación unitaria. Y esto es el área para hacer la corrección de área. Entonces tenemos 1 menos E. 1 menos esta deformación de acá, vamos obteniendo justamente estos valores, ¿no? Eso es para calcular la prima. La prima es justamente, no sé si tengo la fórmula ahora aquí, la prima. Esto. O sea, aquí tenemos P', que es el incremento de carga, y A' es esto. Entonces, A' vale este valor de aquí, A sub 0 sobre 1 menos E, esto. Entonces, para ya llenando la planilla, hacemos eso. Estamos calculando, ¿cierto?, con el área corregida, que es esto,
pues dividimos entre la carga total que vamos obteniendo con el anillo y tenemos la carga justamente en cada instante. O sea, esta ya es la presión que se está aplicando, ¿no es cierto?, a través de estos datos. Esto no es más que la carga de aplicar dividido entre el área corregida, que es esta área corregida. Entonces, de ese modo tenemos, ¿no es cierto?, estos valores y tenemos esta gráfica. Esta gráfica generalmente se hace dos ensayos. Cuando hacemos el laboratorio tenemos que hacer con dos. Ahora, muchas veces hay, por alguna emergencia o si se trajo la muestra inalterada de campo, a veces no nos alcanza la muestra, pero hacemos solamente uno. En este caso, cuando hacemos estos dos ensayos, sacamos la media, el promedio. La rotura de aquí en este punto, este valor Q sub U y este valor Q sub U. Lo sumamos y lo dividimos entre dos, es el valor justamente de rotura. El promedio de estos dos curvas. Nunca nos va a dar igualito. Siempre nos va a dar un valor un poco más bajo, un poco más arriba. Entonces se saca el promedio. Con ese promedio justamente vamos a calcular, eso va a ser Q sub U, es el de rotura. Ahora, si queremos tomar un valor admisible, lo dividimos entre factores de seguridad, eso va a ser admisible. Este es el último, por eso Q sub U quiere decir carga última, presión última. Entonces, esto también nos permite determinar justamente la cohesión. La cohesión en este caso, la resistencia y compresión y continuidad nos dio este valor, con esto rompió el suelo. Pero dividimos entre dos, eso es la cohesión. Lógicamente, pues, el ensayo de triaxial también nos da, ¿no es cierto?, el valor, nos va a permitir hacer el círculo de Mohr y la pendiente de envolvente nos va a dar justamente la angulación interna y donde corta el eje, ¿no es cierto?, del esfuerzo horizontal, eso nos va a dar el valor de la cohesión. En este caso, podemos tomar la carga última que vamos a obtener mediante este dibujo, mediante este ensayo, perdón, y eso nos va a dar el valor de la cohesión. Algunos toman 0,6, multiplicado por Q sub U. Pero es preferible nomás tomar solamente el 50%, que lo dividimos entre dos y tenemos ese valor. Entonces, este es el valor de la cohesión. Entonces, lógicamente siempre es, por eso dice, a veces es conveniente siempre realizar dos ensayos, ¿no? Pero a veces, aquí en este caso se tomó de un solo ensayo del mayor, que es 101.50 de presión para 130, se tomó uno, pero debería tomar la suma de las dos planillas, la suma de los dos y de ahí que toma la media. Ese sería entonces el ensayo de compresión confinada en laboratorio. ¿Alguna duda, jóvenes, de esto, de este ensayo? Bueno, les voy a también indicar, justamente, muchas veces no se tiene las muestras, digamos, de ese tema aquí, el dibujo. Bueno, aquí tenemos justamente, si ustedes traen una muestra de campo, no van a traer, no siempre va a llegar un cilindro, puede ser un cubo. Entonces lo moldean aproximadamente hacia un cilindro, luego este es un pequeño torno, este va a ser girando. Tienen el laboratorio este tipo, por si acaso, esta es una foto del laboratorio. Y entonces va girando esto, entonces acá tiene tres varillas, ¿no es cierto? Acá se cruza con una varilla, que en realidad viene como una, igual que ese aparato para tocar el violín, lo mismo. Entonces hay una varilla, se forma un semicírculo y luego se atraviesa con un alambre bien fino. Entonces vamos justamente con el apoyo de esto, vamos cortando y vamos a hacer justamente el cilindro en el cual vamos a aplicar el ensayo de compresión confinada. Entonces moldeamos. Este torno igualmente, como este es para previo, para hacer el corte más grande, pero después de eso ya en todo, ya esta muestra que se obtiene de un poco mayor de diámetro, entonces nos colocamos esto y al final moldeamos el diámetro que queremos moldear.
ciertas sintomáticas para hacer el espécimen. Ahora, cuando sacamos muestras inalteradas del campo, entonces utilizamos el tubo Sheldon. El tubo Sheldon es un tubo de pared delgada que tiene aproximadamente 1.5 milímetros de grosor, y con eso se hinca el suelo y se sacan las muestras inalteradas. Y luego se recupera esas muestras y se somete a compresión. Pero muchas veces esas muestras no permiten hacer los ensayos. Pero en cambio, cuando lo moldeamos en laboratorio, podemos hacer los ensayos para tomar la media. Con el auxiliar están haciendo de la parte de CBR, por favor. ¿O ya han hecho? Hola. Estamos haciendo, ingeniero. Están haciendo, ¿no? Ya. Bueno, entonces ¿para qué vamos? Si están haciendo, supongo que ya lo entienden. ¿O quieren que les explique? Bueno, vamos a explicar más que todo la construcción de la curva. Para hacer entonces un ensayo de CBR, ¿qué hacemos primeramente? La curva de compactación, ¿verdad? Y vamos a moldear con la humedad óptima, moldeamos los moldes para CBR. Lo primero que se hace, entonces, esto para nosotros equivale 100% de compactación. Entonces, a veces cuando tomamos el valor de CBR, nos dicen tome 95% de la densidad máxima, entonces tomamos el valor. El valor de 95 estará por aquí. 7100, 95 está por aquí, el equivalente a 95. Entonces, con ese valor calculamos CBR de diseño. Entonces, una vez que hagamos esta curva, moldeamos y hacemos vamos a llenar esta planilla, eso lo van a ver con auxiliar. Entonces, van a llenar esta planilla y van a construir estas curvas. Esto para el cilindro de 12 golpes, para 25 golpes y para 56 golpes. Como decía, lógicamente que con el auxiliar sería conveniente que hagan la penetración hasta 0.5, por lo que dice la teoría en CBR. Pero lamentablemente se ha hecho costumbre, porque el cálculo que tomamos para el diseño, tomamos el equivalente a este valor de 0.1. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente lo ponen hasta ese valor en un laboratorio. Algunos ponen hasta 0.2. En este caso, hasta 0.2. Pero debería hacerse hasta 0.5, hasta acá. Aquí estamos, a ver, 0.5. Hasta aquí debería estar la curva. En muchos casos, cuando estamos haciendo esta penetración hasta 0.5, se produce la ruptura del suelo. Cuando se produce la ruptura del suelo, ¿qué significa? De que hay incremento de deformación, pero ya la carga no sube nada. Entonces quiere decir que en ese momento rompió el suelo. Entonces es conveniente hacer, pero por lo menos como didáctica deberíamos hacer hasta 0.5. Más bien el auxiliar le van a pedir que la penetración haga hasta 0.5. No hasta 0.1 o 0.2. Aquí como ejemplo se puso de un trabajo real que se hace en nuestro medio. Entonces yo por eso que a veces como calculan esto por rapidez, hacen solamente hasta algunos laboratorios están solamente hasta hacen 0.1 nomás. Algunos hacen hasta 0.2. Pero ¿cómo se grafica esto? Fíjense, ¿cuál es el resultado que obtuvimos de esta planilla? Excepto los valores, vamos a calcular justamente este valor. Entonces esta curva, al hacer la penetración, nos va a dar estas curvas para 12 golpes, 25 golpes y 56 golpes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo ideal sería que la curva tenga regularidad. Que suba bien, así. Pero normalmente hay un desfase siempre hasta llegar a 0.1. Entonces se hacen roturas, mejor dicho, lecturas previas a 0.0. Anótenlo, por favor, no sé si aquí hay que anotar 0.025, 0.050, 0.075 y decima 1. Eso nos permite hacer justamente la corrección de la curva.
Ahora que están usando la computadora ya se olvidaron de hacer esta corrección y esto es muy importante. Porque a veces hacen una ecuación de tal modo que obedezca una de estas curvas, pero se están olvidando la corrección que se hace justamente hasta 0,1. Entonces, cuando la curva es regular, entonces se deja ahí nomás, esos son los valores para 0,1, va a ser este valor, digamos. Pero ahora, si yo tuviera una curva que sea pronunciada para abajo, pero hablando en términos vulgares, con panza, digamos, ¿sí? Que sea con una protuberancia, que no tenga regularidad como esta curva de aquí, entonces tengo que hacer corrección. Y la corrección entonces agarró, por cierto, la curva que me dio esa irregularidad hasta 0,1, entonces hago trazo una tangente a la parte más pronunciada de la curva hasta que me corto este eje. Este eje de aquí, supongamos que sea este de aquí, un pedacito de aquí, lo mido. Entonces esta es la corrección que voy a hacer. Entonces, como yo supongamos que esta curva que te cuesta, tomamos esta curva. Yo estoy diciendo que 0,1 va a ser este valor de aquí. Pero como tiene corrección, entonces yo tengo que tomar esta corrección de aquí, este pedacito de acá. Entonces vengo aquí con ese mismo valor. Supongamos que ahí me haya cortado, digamos, a los 3 milímetros, digamos, aquí. O 3 rayitas, si quieren. Entonces, al 0,1 le pongo esas 3 rayitas. 1, 2, 3. Y prolongo hasta acá, hasta encontrar este punto de aquí, y esa es la corrección. Entonces, este valor corregido es el valor con el cual voy a calcular. Porque si está sin corregir, sería directamente este valor. Pero si corrijo, voy a tener otro valor por acá. Que es el valor que voy a adoptar para hacer esta gráfica. Por eso es importante hacer las lecturas previas al 0,1. ¿Ya hicieron ya el severo o todavía no, o están en el proceso de ser severo? Hola. Estamos en el proceso. ¿Cómo? Sí, ¿qué han hecho ya el profesor? ¿Ya han hecho? Hola. Sí, los dos ya hicimos. ¿Ya hicieron el severo completo? Creo que falta, pero ya comenzamos, ya entramos a CBR. Y cuando hagan CBR, hagan la lectura, por favor, de aquí a 0.025, 0.050, 0.075, llegan a 1. Hacen 4 lecturas. Entonces van a trabajar mejor si se trabaja, háganlo primero en manual. Después, si quieren, planteen otra ecuación como quieran ustedes, para ver justamente esta irregularidad en las curvas. Nunca les va a dar recto una curva bien uniforme, siempre les va a dar con una panza aquí. Ahí entonces, si da eso, una curva con panzón acá, entonces trazan una tangente y cortan este eje. Aquí tienen un valor delta. Ese delta de acá lo ponen aquí y ese es el valor corregido y lo suspenden hasta acá, hasta encontrar la curva que están corrigiendo, ese es el valor corregido. Ese es el valor que van a tomar para su cálculo. ¿Entendieron? A ver, díganme, pues, si no entendieron, lo vuelvo a repetir, pues no se callen. ¿Entendieron lo que les expliqué o no? Sí, ingeniero, parece que todos entendieron. Esa es la corrección que van a hacer, por favor, ¿ya? Siempre la corrección. Ahora, esta curva, lo mismo, ¿no es cierto? Esta recta. Entonces, con ese valor corregido, van a calcular esto. Porque fíjense, aquí estamos calculando. Aquí van a graficar, aquí no se nota. Aquí grafican la curva de compactación, lo que han hecho. Entonces, el CBR correspondiente al 100% va a ser este valor. El 95% de la curva va a ser este valor. Entonces, como tienen 3 puntos, ¿no es cierto? Uno para 25 golpes. Para 12 golpes, para 25 golpes, para 56 golpes, 3 puntos y van a trazar esta recta. Rara vez da una recta, siempre da una curva casi, más bien con una curva cóncava, ¿no? Nunca, rara vez va a dar una recta.
Entonces hacen esta gráfica que se ve, y aquí grafican la curva de compactación, y con eso toman el equivalente, el severo al 100%. El otro al 95%. Bajan aquí y tienen el sabor el CBR de diseño. Entonces, estos tres puntos de aquí justamente han obtenido de CBR para hacer uno de penetración. De hacer uno de pulgadas. Por eso tienen tres puntos, por eso grafican esto. Por eso siempre va a haber un desfase aquí, que hay que tener mucho cuidado eso al graficar, porque cuando el CBR ya que... Por eso a veces algunos autores se recomiendan de que el molde que van a hacer la curva de compactación sea el mismo molde de hacer el CBR. Pero en la práctica no hacemos eso. Utilizamos nomás el molde del productor de 6 pulgadas de diámetro, porque el molde de CBR es un poquito más alto. Pero en ese caso hay que usar justamente el disco de espaciador. Entonces, en ese caso sí le va a coincidir que la densidad máxima va a ser con 100% de CBR. Siempre si no va a haber un poquito de espacio. Ahí en la gráfica. ¿Ya? Bien. Con eso empezamos en el CBR. Pues el CBR de diseño va a ser el correspondiente al 100% de la densidad máxima, va a ser este. Al 95% va a ser este. ¿Cuánto CBR? Entonces es el CBR que va a indicar, calcule con este CBR. Por eso acá está diciendo, fíjense, el CBR al 100% da 14.5. Al 95% le da 11.8. Entonces, este es el valor que va a recomendar. ¿Podemos continuar o tienen clases? Hola. Clase, ¿no? Y entonces dejaremos aquí, entonces la próxima clase vamos a terminar lo que está problemas resueltos en toda la teoría que hemos visto, y después vamos a hacer ya otros problemas adicionales, ¿ya? Entonces, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego.